El presidente de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, alertó a los ciudadanos y a los empresarios para que tengan cuidado con el manejo de efectivo durante los días del Buen Fin, que es del 18 al 21 de noviembre, e incentivó realizar compras online. Pidió a los dueños de negocios notificar a Seguridad Pública en caso de necesitar apoyo para retiro de efectivo en cajeros y así evitar robo conejeros. Esto a pesar de que se registró una disminución en los robos a personas del 60% en el primer cuadro de la ciudad y del 27 en el resto. La intención es inhibir cualquier tipo de robo, ya sea robo negocio o robo a persona. Pero sí pedimos el apoyo de la ciudadanía, sobre todo en el manejo de efectivo, pues tratarlo de hacer en el menor grado, es decir, entre más compras digitales puedan hacer a través de medios electrónicos, mucho mejor, aprovechando los descuentos del Buen Fin. Y nuevamente, para las empresas que van a hacer retiros de efectivo de altos montos, sobre todo para el pago de aguinaldos de sus empleados, por favor que nos hablen y les damos el servicio gratuito de acompañamiento para evitar cualquier situación de riesgo. Pablo Lemus agregó que Guadalajara va a disponer de 600 elementos de seguridad pública en los corredores como Chapultepec, Providencia, Santa Tere y el Centro Histórico. En el caso de Zapopan, también se va a contar con 600 policías que van a estar distribuidos en los principales 18 plazas comerciales. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Urángala Madrid, informó sobre las expectativas de la derrama económica que se tienen en los próximos 3 días que dura el Buen Fin. Para esta edición 2022 del Buen Fin, esperamos una participación de cerca de 13.000 empresas dentro del área metropolitana de Guadalajara, que representa un 9% más que las registradas en 2021. Asimismo, pronosticamos ventas de entre 4.842 y 4.931 millones de pesos, con un incremento de entre 8 y 10% respecto al año anterior. El Buen Fin deja una derrama económica en el país de 195 mil millones de pesos. Para Jalisco es aproximadamente 14 mil millones de pesos y para el área metropolitana de Guadalajara se esperan casi 5 millones. Con imágenes de Antonio Campos, para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.